la vacuna. Vieron que, bueno, todo un problema en el gobierno nacional que tiene que ver con vacunados o vacunatorios, vacunados en el Ministerio de Salud y en el Posadas, que no estaban registrados debidamente como se registra cualquier ciudadano común. Pero la ciudad no se quedó atrás. La ciudad hizo, a mi criterio, algo peor, que fue privatizar la vacunación. Pero no voy a hablar yo de eso, sino que lo va a hablar nuestra colega, amiga y compañera Natalia Salvo, la doctora Natalia Salvo. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Adrián Albor, Ignacio Sotillo, Julián Denaro y quien te habla, Susana Nasuti, aquí contigo. Hola, bueno, ¿cómo estás, Susana? ¿Cómo están todos allá? Bien, bien, bien. Bueno, sabemos que tenés poquito tiempo. Tenemos, recién entrevistamos al abogado Juan Martín Villanueva, defensor de Lázaro Báez, y también están muy requeridos, Natalia, Julián y vos están muy requeridos. Claro, cosa que me parece sensacional. Pero me parece muy bien, me emociona y me llena de orgullo como amiga y compañera tuya. Contanos un poquito, porque sé que iniciaste una causa contra el gobierno de la ciudad por este motivo. ¿Y por qué no le contás a los oyentes en qué? Porque no lo saben. Vos sabés que muchos no lo saben. Me dediqué a mirar hoy a la mañana los diarios y en ninguno está esto que estamos hablando. Sí, ahí vi que en Clarín hay muy chiquitito un espacio que dice que una abogada acá hizo que hacen en el Ministerio de Salud una cuestión así, con lo cual dejan afuera la explicación más importante, ¿no? Acá tenemos algo muy, muy grave, porque desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, por orden expresa del ministro de Salud que lo ejecutó, se hicieron contratos privados que desconocemos, cuál es la ventaja económica y demás, a quienes a obras sociales, a prepagas, que se le dieron vacunas. Partidas de vacunas que, por supuesto, fueron a parar sin ningún tipo de fiscalización por parte del gobierno de la ciudad, a personas que no les correspondía por el orden de prioridad establecido en el plan estratégico de vacunación. Sabemos muy bien que las vacunas son escasas hasta el momento, con lo cual, ante la escasez y ante la pandemia declarada ya a nivel mundial desde marzo del año pasado y la emergencia sanitaria prolongada en nuestro país desde marzo también desde el año pasado, tiene que establecerse un orden de vacunación, primero para aquellos que tienen mayor riesgo de contagio, ¿no?, que están y estuvieron primeros en la línea de batalla, que son todo el personal médico y los agentes de salud del sistema público y privado. Bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, evidentemente, se las dio a sus empresas amigas, que ya comenzaron a vacunar, y me llama poderosamente la atención porque el primer reflejo que tiene el gobierno de la ciudad no solamente es reconocer esta contratación privada, ¿no? Un Estado, vale aclarar, que no es una empresa. En el Estado los actos tienen que ser públicos y que, por supuesto, tienen que respetar la ley. Bueno, acá no sucedió ninguna de las dos cosas. No son públicas estas contrataciones o esta gestión de partidas de vacunas y están en contra de lo que establece la ley. ¿Sí? Porque la ley establece un orden de prioridad y además pone en cabeza indelegable del Estado la fiscalización de que sean aplicadas a las personas que les corresponden. Nosotros lo que hicimos fue hacer una denuncia justamente contra estos dos funcionarios, Larreta y Quirós, que ya vienen, ustedes deben saber bien, con algún tipo de antecedente al respecto de la pandemia. No sé si recuerdan el caso de los barbijos adquiridos a 3.000 pesos cada uno con un sobreprecio monumental y que después se descubrió que estaban vencidos. Bueno, eso está facilitado también porque el gobierno de la ciudad ha modificado la ley de contrataciones directas que le permiten hacer contrataciones directas sin licitación y sin ningún tipo de fiscalización. Así que, bueno, ayer incluso hasta el fiscal Stornelli le dio curso, hizo requerimientos fiscales en la investigación, y el juez ordenó que el gobierno de la ciudad provea esos informes y ordenó también un allanamiento. Sí, es la verdad que me sorprendió lo de Stornelli, ¿no? Y uno como lo conoce públicamente, lo conocemos todos, pienso siempre, ¿qué se traen de atrás, no? No me queda... Pero bueno, lo importante que dio curso a la investigación, lo importante que fueron imputados, y lo importante es que el juez Lijo inmediatamente fue a buscar la documentación, que no fue estrictamente un allanamiento, sino, no recuerdo bien ahora el nombre, ¿no? Pero lo que a mí me sorprendió,
¿Cómo se llama lo que la medida que hizo? Sí, se dio medidas de prueba. Sí. No, lo que más me sorprendió... Creo que era... Sí, hola. Sí. Perdón, hola, sí. Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Natalia? Es un gusto hablar con vos siempre, ¿eh? Igualmente, puede ser, Adrián, que haya hecho una orden de presentación con allanamiento de domicilio, que es cuando va la policía y le dice, deme estos papeles, si no me los da, no. Para llevarse los convenios. Claro. Lo hizo en el Ministerio de Salud. Pero también fue otro lugar, porque había un vacunatorio privado en un local radical, que es, o por lo menos en el cual la figura más conocida es una auditora general de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Estoy en lo cierto, Natalia? Susana, no sé si ustedes me escuchan, yo los escucho muy, muy cortado. Ahora te escucho bien. No, que digo que también hubo un vacunatorio privado en un... Ah, sí, sí. Que está conducido, la figura más conocida es una auditora general de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, una directora de Recursos Humanos o algo así, escuché, y esto está, creo que en una denuncia, se lo sé por trascendidos y por los medios de comunicación, que se inició... En el mismo día que inicié yo la denuncia que te estoy mencionando, y creo que le hice otro letrado y mencionaba que había una asociación civil que funcionaba como comité radical también, y en donde la gente del mismo PRO vacunaba de manera privilegiada a militantes. Ah, mira vos, qué bien. Sensacional. Sí, Ignacio. Doctora, le habla Ignacio Sotillo. Le voy a leer textual algo que escribió el don Mauricio. Quisiera saber su opinión. Es 30 segundos. Dijo respecto de todo esto: quiero manifestar mi apoyo a Horacio y al plan de vacunación del gobierno de la ciudad, que es transparente, justo y equitativo. Todo lo contrario de los casos de avivadas y favoritismos que vivimos en estos días. ¿Qué parece, doctora? ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, justamente esto contesté hace un ratito en las redes sociales. A mí me parece que cuando la alianza Cambiemos o el PRO se encuentra en una encerrona, siempre apela a valores intangibles para ellos, la justicia, la equidad. Bueno, eso tiene algo concreto. Justamente la justicia y la equidad tienen que ver con que no haya vacunados de privilegios y ciudadanos de primera y segunda categoría. Y cuando vos le das las vacunas que son para los ciudadanos porteños a los privados, bueno, justamente se genera una injusticia y una inequidad. Pero la verdad que no me extraña, porque tanto Mauricio Macri como también sus laderos en el poder político o en su alianza política, son de alguna forma sinónimo de negocios privados utilizando esos efectos del Estado. Con lo cual ahora lo que están haciendo ni más ni menos es, a través de esas contrataciones privadas, darle a sus amigos esas vacunas y hacer de la salud pública un negocio para poco. Bueno, la verdad que sabemos que tenés poco tiempo, Nati, así que te liberamos de esta entrevista, ha sido muy clara, y te vamos a volver a llamar a ver cómo sigue, a ver si Stornelli hace buena letra y alguna vez para el lado del pueblo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Susana, y un beso para todos y todas.